Hey, hola. Soy Renzo Limón y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Estamos a pocos días del estreno de la cuarta temporada de una de las series más esperadas del año. Y es que desde su ingreso a Netflix en el 2017, esta serie ha capturado una gran cantidad de fans alrededor del mundo. ¿Y cómo no va a ser si la serie flipa, tío? Y he visto que muchas personas están creando diferentes teorías de lo que va a pasar en esta nueva temporada. Y como sé que muchos de ustedes, al igual que yo, desean saber qué es lo que va a ocurrir en esta nueva temporada, en este video conoceremos las 7 teorías más locas sobre la cuarta temporada de La Casa de Papel. Ojo, este video contiene spoilers, si es que aún no has terminado de ver la serie, es mejor que le pongas pausa, termines de ver la serie y luego regreses para que puedas conocer las teorías. Así no nos spoileamos y estamos tranquilos. Después del final de la tercera temporada, es evidente que el profesor no va a retroceder ante la decisión que ha tomado. La guerra entre la banda y la policía ha iniciado. Y esto podría jugar a su favor. Conociendo el contexto político de la serie, la banda ha justificado sus atracos como una forma de quitarle el dinero a los controladores financieros, lo que ha hecho que la gente se ponga de su lado. Además de que los uniformes rojos y la máscara son perfectos para un uniforme no oficial. Ahora que han plantado cara al Estado y han iniciado la guerra, solo es cuestión de segundos para que las personas reafirmen su apoyo a la banda y se inicie la revolución. Con este caos se generaría una división en la atención de las autoridades. De esa manera no estarían solo enfocados en el robo, sino también tendrían que persuadir a las personas que seguro crearían manifestaciones. Con esa distracción la banda tendría una gran ventaja para que puedan escapar con vida, y sobre todo con el oro. Uno de los personajes que no ha llamado mucho la atención en la temporada anterior, pero podía ser pieza clave para esta temporada, es Marcella. Marcella conoce el plan, está fuera del banco, no ha sido involucrado con la banda, por lo cual no tiene orden de captura y puede vigilar el movimiento de las policías. El profesor definitivamente sabe muy bien a quién incluye en sus planes. Quizá ahora que veremos a un profesor abatido y frustrado por la muerte de Lisboa, Marcella entrará perfecto para ser de soporte y apoyo al profesor. Y quizá llegue a ocupar su lugar mientras el profesor se intenta recuperar emocionalmente. No se sabe muy bien. Lo que sí sabemos es que Marcella va a ser una pieza muy importante para que puedan finalizar con el plan. Uno de los momentos más importantes es cuando Nairobi recibe un disparo por parte de un francotirador. Si bien vemos que se desvanece en el piso y parece morir en los brazos de Helsinki, esto parece que no acabaría así. ¿Cómo así? Según varias teorías, Nairobi tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Al parecer, el peluche que ella sostenía ayudó a recibir el impacto de la bala, haciendo que simplemente la bala se aloje dentro de su cuerpo. ¿Esto es bueno? Pues aunque no lo parezca, sí. En las víctimas por disparo, cuando una bala se aloja en el cuerpo, bloquea la herida y evita que se pierda mucha sangre. Pero eso sí, va a ser muy importante que Nairobi vaya a un hospital para que pueda sobrevivir. De lo contrario, estas posibilidades serían en vano y lo único que haría Nairobi sería visitar a Moscú y a Oslo. Como en mi polo. Y sabiendo que alguien podría salir herido, es posible que el profesor haya infiltrado alguna ayuda entre los rehenes. ¿Cómo así? Muchos de los seguidores de la serie se han preguntado de la participación de la actriz Belén Cuesta, quien aparece como una rehén. Todo hace sospechar que sería parte de la banda y habría sido enviada para poder solucionar los problemas internos. Uno de ellos podría ser el disparo que recibió Nairobi, que esperemos siga viva en esta temporada. Una de las teorías más sorprendentes, pero seguro más de uno ha pensado mientras veía la serie, es que Tatiana, la ex de Berlín, y la inspectora Alicia Sierra sean la misma persona. Esto puede sonar poco probable sabiendo que los personajes fueron interpretados por distintas actrices. Diana Gómez hizo de Tatiana y Nadja Nimri interpretó a la inspectora Sierra. Pero en la serie nos cuentan a través de flashback que Berlín le habría contado a Tatiana sobre el atraco a la Casa de la Moneda Real en España. Vamos, además del profesor y de Berlín, es la única que sabe sobre el atraco. Lo que sí no cuadra es que siendo ahí una ladrona, ahora la veamos como una inspectora que apoya a la policía. Eso no suena muy convincente que digamos, a menos que ella sea una agente secreta. Eso nos lleva a pensar en la posibilidad de haber sido reclutada por el profesor como parte de este plan. Teniendo a la inspectora Murillo dentro del equipo, iba a ser necesario tener un apoyo desde el otro bando, siendo así la captura de Lisboa una simple distracción planeada por el profesor. Vamos, a estas alturas, con esa experiencia que tiene, ¿se le va a escapar algo? Por favor. Siguiendo el hilo de historia y que sea verdad que Tatiana sea una agente secreta que finge ser la inspectora Sierra, esto podría darnos una esperanza de que Berlín está vivo. La inspectora Sierra está embarazada y hay mucha distancia entre la muerte de Berlín y el embarazo de la inspectora Sierra. Así que asumiendo que ese hijo sea de Berlín, es de ley que Berlín tiene que estar vivo, si no como pemanito. Esta teoría sin duda me parece muy positivo para las personas que desean ver a Berlín vivo, como yo. Pero aún así creo que no debemos descartar la posibilidad. ¿Y si pasa, manito?
Desde el primer capítulo de la serie hemos sido acompañados por la narración de Tokio, quien nos ayudaba a tener una visión cercana e íntima de lo que ocurría en cada capítulo. Y al parecer ella estaría narrando toda la historia, porque todo ya pasó. ¿Cómo? Pues según esta teoría, todo lo que estamos viendo ya pasó, y Tokio es la única del equipo que ha sobrevivido. No sabemos a quién esté contando la historia, lo que sí podemos entender es que de ser cierta esta teoría, estaríamos pronto a ser testigos de la muerte de cada uno de los personajes de la banda. Veríamos cómo va cayendo cada uno de los miembros, como Nairobi, Río, Denver, Helsinki, Palermo, Bogotá, Marsella, Estocolmo, Lisboa y hasta el profesor. Un poco loco la historia, y esperemos por el bien emocional de todos los seguidores de esta serie que esto no acabe así. Después de tantas teorías locas, solo sería cuestión de esperar el estreno de esta cuarta temporada para poder saber cuál de ellas es cierta. No olvides que la cuarta temporada de La Casa de Papel se estrena el 3 de abril. Ve separando tu cuentita en Netflix para que lo puedas ver completito. Hasta acá el video de hoy, espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte haciendo clic en el botón en la parte inferior. No te olvides activar la campanita para que te puedan notificar cada vez que haya un nuevo video. Te invito a seguirme en Facebook e Instagram como Renzo Limón. Todas mis redes sociales están acá abajo en la descripción. Y por el estreno de la cuarta temporada de La Casa de Papel, estoy realizando el sorteo de estos dos Funkos, de Helsinki y de Oslo. Si quieres saber cuáles son los pasos para poder participar de este sorteo, puedes ingresar a mis redes sociales. El link está acá abajo en la descripción. Yo soy Renzo Limón y nos vemos en el siguiente video. Adiós.